El municipio de San Marcos no sale de la consternación por el trágico hecho ocurrido a las 6:15 de la tarde de ayer, donde un hombre identificado como Jesús Alberto Vázquez Hoyos ahorcó a su hija de 4 años y posteriormente se suicidó en una de las habitaciones de su vivienda. La fatal escena fue hallada por la madre de Jesús Alberto, quien al entrar a la casa se encontró con los 2 cuerpos colgados de unos cáñamos. Bueno, frente a esta noticia sí tenemos que decir que realmente el grado pues de irresponsabilidad de padres, de familia, de intolerancia, de la misma violencia intrafamiliar, son sujetos que actúan en este caso y allí pues obviamente se sucede el homicidio y muerte por suspensión de un adulto que en su figura de padre y una menor también, al parecer de 4 años, que lamentamos nosotros dar esta cantidad o esta clase de noticias, pero ahí solamente podemos informar hasta el momento es que se tiene algún indicio de que esta pareja, papá y mamá, tenían algunas situaciones especiales como pareja desde prácticamente desde el año anterior, se estaban separando hace más de un mes y para el día de ayer este padre recoge a su hija del colegio, la lleva a la casa de su mamá. Y de allí pues algunas situaciones especiales, busca unas cuerdas y llegamos a hasta fatal noticia donde en primera instancia al parecer cuelga a su hija por decirlo y posteriormente él mismo se suspende con unas cuerdas en la misma casa, en la misma habitación. Presuntamente el hombre habría cometido este macabro hecho porque desde hace 6 meses estaba separado de su esposa. La comunidad de San Marcos no sale de la conmoción por este suceso que enluta a este municipio. Telenoticias para estar bien informado.